Dice hacia el sur. Primero a islas a lo largo de la costa. A ver acá, visitamos a la señora Rosa en el hospedaje de provincia de Sihuas. Hola Rosa, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal viaje? Muy bonito. Está bonito, ¿no? Un poco peligroso, pero bien interesante. Estamos contentas. ¿Estás un poquito cansado? Sí. Ya, bueno, pues hay que descansar un poco, ya para mañana continuar el viaje. Así es. A nuestro destino final. Así es. Te has hospedado en una cama, una habitación muy bonita, ¿no? Está bonita, sí, estoy contenta. Sí, está bien. Sí. Se parece mucho al niño, porque el niño es rubio y... ¿Y la ruta que has venido? ¿Has venido rápido o despacio ha venido este carro? Rápido, la verdad que me ha sorprendido porque yo me imaginaba que íbamos a llegar mañana todavía a la primera hora, pero hemos llegado 11 de la noche, me ha sorprendido. Claro, sé que... Todo está adelantado. Entonces ahora ya te toca descansar ya para mañana, salir temprano a Purupuru. Entonces espero que descanses bien y buenas noches. A ver, acá entramos en su habitación del señor Armando Vázquez. Se ha hospedado en la habitación número 36 que ha venido pasear junto con su esposa Margarita. Armando, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal viaje? ¿Cómo se han sentido en el camino? Yo sí bien, pregúntale qué tal viaje. Marga, ¿te? Me ha chocado. Eso es normal, porque ya cuando uno viene a lo lejos, de Lima para tierra siempre nos da soroche. Claro, pues porque en Cabo Corne me ha chocado. Pues ya ahorita ya lo recuperas, ya mañana ya lo recuperas, ya con lo que vas a bailar. Me ha chocado. De verdad. Y el camino que han venido, ¿cómo lo han visto el camino? Está muy accidentado, muy peligroso. No, bonito, no, ¿para qué? Sí, bonito, no, para mí está bien, para mí está bonito. Un poco de miedo, pero... Claro, con temor, ¿no? Por los abismos, pero después todo bonito. Todo bien. Se ha pasado muy bonito. Y más que nada en compañía de la familia. Bueno. Este viaje más fuertes y preocupantes. ¿Tú temes que alguna vez termine como Mónica Daro o Isabel? Mañana hacer compras. Mira. Ah, mañana hay que hacer compras. Comer y hacer compras. Entonces ya que estamos acá ya hospedado, entonces hay que descansar temprano ya para mañana, levantarnos a hacer compras y continuar nuestra ruta de... Nos encontramos en el parque principal de la provincia de Sihuas, en el departamento de Áncash. Al decir parque tienes que poner parque. Este es su parque principal. Su parque está completamente adornado de plantas ornamentales. Acá se encuentra la comisaría de Sihuas. Ahí vemos al Banco de la Nación. Vemos a la municipalidad. Que va a quedar para nosotros. La provincia de Sihuas y sus alrededores. Tenemos su iglesia principal. Ahí tenemos la municipalidad provincial de Sihuas. Pues allá tenemos la entrada de
de los carros que llegan a Sihuas. Lo vemos a Marina y a Rosa Mesa Ramírez. Después de tanto tiempo que han venido, están en el parque principal de Sihuas, divirtiéndose un poco del paseo. Están con su níspero, con su chirimoya. Toda la familia Mesa Ramírez en el parque principal de Sihuas, tomando su jugo de naranja. Bien bonitos. La avenida principal comunica a la ciudad de Umbe, Curucuro. El mercado principal en la provincia de Sihuas. Va a salir clarito tu pueblo. Qué calor. Mira chirimoya, sus flores. Mira, has tomado sus flores de chirimoya, mira. Oye. Recién está, ¿no? Mire, bien está quedando. Tiempo para los bloques en su tierra, chicos. ¿Qué hijo de la planta con una mascachura de caña? Valor, valor, Armando, está cerca ya. Este chirimoya es el tío Felipe. Este es el tío Felipe. Calor, ¿qué hace? ¡Hola, Armando! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tengo gusto de hablar y caracteramente y confianza acá en nuestro pueblo, Purupurro, el terreno pequeño. Dentro de ese terreno pequeño han llegado Geraldo, Armando, mi hermana Manuela, Marga Rosa. Y estoy contento con carácter de confianza por ellos. Con mi señora, con mis hijos. Ojalá que mi salud que llegue conveniente, ojalá que me mejore. Okay. Eso es lo que me siento yo. De repente este año no me voy a estar. Y otro año ya no van a verme. No, no digas eso. Porque me siento mal un año. No estoy contento.
Pero qué lindo me gusta la fiesta. Eso, Ponciano, eso, oye, caramba. Me encanta la fiesta, no, ¿ves? Pero ahora ya estoy más o menos mi pie, ¿ves? Rumi es igualito a su tío Ponciano. Hay que tener fe. Hay que tener fe bastante, con confianza, con esperanza de arriba nuestro Señor, que ustedes son lictores de Jehová. Yo siempre he tenido fe. Y he tenido bastante de qué decir. Pero el trago, ya no, el alcohol me ha hecho mal en esta salud. Ven, gracias a mis hijos, está acá otro mis hijos, estoy agradecido. ¿Ya? Ya, ya, Ponciano. Gracias, gracias. Habla, Manolo. Gracias, hermano. Manolo, va a hablar, Heraldo. Ven la casona vieja, el trabajo de tu papá. Han hecho respetar a ellos, poniendo algo de arena, de algo de apoyo, ahí está, esta casa han construido. Dirán, pues ustedes, ¿saben por qué construyen esto? Para que ustedes vengan con tiempo recepcionarse, estar acá. Todos mis hijos van a estar en Lima como ustedes, en Quito como ustedes, ¿o no? Entonces luego, ahí está esta casa. Ya, muy bien, trabajos son de ellos. Yo ya no he trabajado, ni tampoco he hecho agarrar algo malo, porque mis dedos están mal. Ya, Manolo, adelante. En primer lugar, tengo un saludo cordial. Muy buenas tardes, tíos y tías. Yo estoy muy agradecido que ustedes nos hayan visitado a nuestra casa. Y me siento muy feliz de que ustedes nos hayan visitado y... Mi familia, todos estamos alegres y cada año pueden venir a visitarnos siempre para estar acá, un pasar un rato, ¿no? Eso es lo que... Gracias. En esa estoy muy contenta de haber llegado a la casa de mis padres, que tanto he sentido nostalgia para llegar a este lugar. Y que en este momento me da ganas de llorar porque recuerdo a mi mamá, a mi papá, pero igualmente mi hermano Ponciano está ocupando acá la casa como dueño, como cuidando, protegiendo, y de lo cual estamos muy felices y estamos agradecidas de que nos hayan recibido con amor, con atención. Y verdad que eso no nos vamos a olvidar y son características de la familia. Gracias, eso es todo. No está peor, hoy perece, no ha habido lluvia. Y agarro caliento de plancha. Está como ahí, ni maíz, y me calmaba ahí. Porque no me deja caminar cuando pero me raro, y uno de los cuando estoy haciendo bien, cuatro y todo se levanta. No hemos sembrado nada. Ahorita se me ha pelado. Ah, ocupate, no, ahora vamos a ver. ¿Se produce ahora? No, tampoco. No se produce. Un año produjo bastante. ¿Quién hemos estado, hijo? Ajá, ahí hemos estado de fondo, el 33, al baño. Yo 28, creo que. 36. ¡Ay, no más cosas! Hemos llegado como a las 11 y media, hemos estado ahí. ¿No escuchaste la bulla, nada? No, yo llegué a la 1. Ah, una de la mañana llegaste. Sí, y esa hora nosotros estábamos acostándonos, sí, y tomándonos fotos, estábamos filmando televisión. Sí, yo estaba andando ahí, escuchando. Hasta no se podríamos hacer sin el piso nomás, ¿verdad? Sin el piso nomás deberíamos hacer nosotros. Así es así, como te digo, tendría que haber comprado por el mismo. Segura, ¿verdad? Sin el piso no había seguro de un turno. Ay, no, que no pago. El 5 cuartos sin el piso. Y si cocina, ¿verdad? Bien, vale. Ahí, mira, cómo está yo. Esa va a correr la madera. No, 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 no,
Yep. Con ese sonido. Perfecto. Pero entonces los que van a venir acá, cada vez que vengan, son, van a ser los siete que van a tener su cuarto. A ver, ¿son siete? A ver, 1, 2, 3, 4.